¿Qué tal, amigos de Box y Lucha y Ring Querétaro? Nos encontramos aquí en el gimnasio de Shu el Guerrero, ni más ni menos que con el profesor Ojo de Tigre. Profesor, una vez más nos permite unas palabras para Box y Lucha para Ring Querétaro. Le agradecemos este espacio y este tiempo. Sabemos que tiene ahorita un entrenamiento, pero pues nos está brindando unas palabras antes de todo esto. Profesor, en la anterior entrevistilla, pues platicamos algunas cosillas, queríamos comentar algunas cosas más de usted para darle seguimiento también a esa trayectoria que, como bien lo mencioné en su momento, que usted para mí es una leyenda viviente, ¿no? Gracias. Pues de antemano, pues quisiéramos saber también más de usted, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inicios, profesores? Platícanos un poquito de todo sí, esto, profesor. Bueno, mis inicios fueron en 1977, empecé a entrenar en el gimnasio del profesor Felipe Jarmín, que estaba en Mina y Guerrero. Ahí empezaron nuestros inicios como amateur, como luchador olímpico. Posteriormente mi profesor fue Juanito Díaz. El primer profesor que me entrenó fue Juanito Díaz. Posteriormente fue Villano primero. Y posteriormente de ahí se vino al gimnasio para de Mina y Guerrero, se vino aquí a este gimnasio que está aquí en San Simón. Entonces aquí empecé a entrenar con diferentes profesores, que puedo decir, con el profesor Felipe, con Fantasma de la Quebrada, con Subicito, con qué será el Indio Vitela, el Indio Jerónimo, infinidad de luchadores de esa época, estoy hablando de hace 30, 35 años que estaban en Suajo Bebis. Aquí fueron mis inicios con ellos de empezar a entrenar de allá, de Mina y Guerrero, posteriormente para acá. Pues ya es una larga trayectoria. ¿De cuántos años, profesor? Pues será del 77, como 35, 38 años más o menos. Pues ahí nada más regando calidad en todas las lonas donde pudo usted presenciar su lucha, ¿no, profesor? Sí, la idea que cuando yo debuté en 1980, debuté como Ariel en la empresa mexicana de lucha libre, que posteriormente fue Consejo, que ahora es Consejo ahora. Mundial de Lucha Libre. Posteriormente, en 1983, hago el cambio de nombre y debuto como Ojo de Tigre en la Arena México. ¿Qué le ha dejado ese nombre, profesor? Infinidad de cosas muy buenas, satisfacciones, viajes, viajes al extranjero, conocer infinidad de amigos, bueno, infinidad de cosas más, todo el nombre de Ojo de Tigre. Eso, agradecimiento, pues, ¿qué lo puede decir? Fue a un reportero que trabajó especialmente en Box y Lucha. Pues ahora, después de tantos años que le ha dedicado usted a la lucha como luchador, pues sigue en ese mismo andar ahora, pero enseñando a las futuras estrellas, profesor. Cuéntanos un poquito también de eso. Pues sí, de su momento yo fui profesor de cibernético, pero pues no sé, ha habido ocasiones que dice que no, que fueron otras personas. Yo se lo puedo constatar con hechos que aquí el señor cibernético vino y empezó sus primeros pasos, aquí los empezó conmigo, como luchador, como amateur, posteriormente lo fuimos apoyando y todo eso, pero el cibernético aquí empezó a entrenar en el gimnasio del profesor Felipe Gamboa. Desgraciadamente luego pasan esas cosas, ¿no, profesor? Pues sí, desgraciadamente pues se pierde el piso y dice un dicho, y lo dijo bien el profesor Shu el Guerrero cuando lo encontró Judas, y dice: ¿por qué me dice Judas, profesor? Porque niega usted a su profesión. Yo lo personal, pues nunca he negado a mi profesor, bien o mal, pues ellos me hicieron luchador profesional, yo en lo personal no niego al profesor. Pues claro, pues es que así tiene que ser, finalmente. No, que me quita nada ni les doy nada. Claro. Profesor, platíquenos un poquito de esa parte luchística. Digo, también sabemos que tiene sus luchas, ¿no? No sí. Está totalmente retirado de la lucha libre, ¿no? No, como pues, luchador. No, porque tenemos la intención de seguir luchando, ya no en el mismo nivel y en el mismo ritmo que hace años, pero seguir luchando, hacemos eventos cada 15, cada 20 meses, fogueando a los muchachos, tenemos Adrenalina triunfando en Naucalpan, tenemos a los demás muchachos como Fire Boy, Rayo Rojo, Ojos de Fuego, varios luchadores que van iniciando apenas su carrera y algunos ya están más allegados a arenas más establecidas y ahí van picando su piedrita cada uno y llegando posteriormente a las grandes empresas como El Impulso, El Botán, todos ellos que han pasado por aquí. Pues el gusanito no se pierde, ¿no, profesor? Desgraciadamente o afortunadamente después de 35, 37 años que usted menciona, ¿no? Sí, no, el gusanito. Yo pienso, y no sé si me dejaran meter los demás compañeros,
que en su momento, si uno deja de luchar o de tirarse totalmente a la hamaca, de decir ya no hago nada, pues le llega pues más fácil el final, que al final de cuentas iba a llegar, pero si nos seguimos aquí entrenando y dando lo poquito que sabemos a los muchachos, pienso que eso nos mantiene en forma. Hace tiempo, Elia Park nos brindaba unas palabras de por qué no hacer homenajes en vida. O sea, a la gente de trayectoria y de leyendas como ustedes, como lo son, profesor. Desgraciadamente, ya cuando fallece una persona, un luchador... Se acuerdan más de él. Se acuerdan, ¿no, profesor? En vida, que ya fallecieron. ¿Te acuerdas que era...? Ah, bueno, sí. Pero como dice usted, tiene razón. Hacerles un homenaje a los luchadores que de algún modo somos leyenda en su momento y en vida. Sí, porque desgraciadamente pienso que, por ejemplo, usted que duró muchos años en el consejo y... Bueno, en la empresa, como se llamaba antes... Pero usted fue una de las estrellas y, interesadamente, pues hay torneos Leyenda de Plata, Leyenda Azul y pues otras cosas, pero pues al menos un homenaje, ¿no? También. Pues sí, porque de algún modo pasamos por Arena México, Palacio de los Deportes, Torreo de Cuatro Caminos, ahí también luché con los luchadores independientes. Entonces, de algún modo, pues ellos me dicen, ¿te consideras leyenda? Digo, bueno, que lo diga el público, que lo digan los periodistas si me consideran leyenda. Pues nada más la trayectoria lo avala, ¿no? Pues sí, pienso que sí. Una preguntota, profesor, pues ahora sí que platíquenos un poco también de lo que les inculca a sus alumnos, porque pues desgraciadamente usted sabe que el famoso luchador de Face, y el profesor también malo, ¿no? Porque desgraciadamente también es el profesor, ¿no? Que los sube a los 2 meses a luchar y desgraciadamente no se ponen a pensar en lastimaduras, en fracturas o no sé, ¿no? Mire, aquí han venido elementos y infinidad de luchadores que han pasado aquí. Desgraciadamente no tenemos las puertas abiertas en el consejo, en Arena Naucalpan, en Arena López Mateos, en arenas que ya tiene establecido su grupo de luchadores. Para los muchachos que vienen a entrenar conmigo aquí, pues es difícil conseguir trabajo, como antes se conseguía, que teníamos arenas pues bastantes. Ahorita es muy difícil tener una arena establecida. Va uno a pedir trabajo y dice, no, pues que tenemos nuestro gente. Entonces, para los chavos que vienen aquí a foguearse, pues de algún modo, pues sí, a mí sí me interesa que ellos tengan su fogueo. Y como dice usted, prepararlos bien, de algún modo que lleguen bien preparados y que quieran la lucha libre, porque esto es de querer la lucha libre y respetarlo. Sí, más que nada también es sacrificio, profesor. Sí, sacrificio, que... sí, mucho sacrificio. Comentamos en otras entrevistas que ustedes como luchadores tienen que sacrificar muchas cosas, valga la redundancia, cumpleaños, nacimientos de hijos, y eso a ustedes no les interesa, bueno, perdón, a la gente no le interesa eso, con tal de que ustedes vayan a demostrar ese espectáculo, ¿no, profesor? Bueno, lo que pasa es que hay que ser responsable, porque pues un promotor o alguien que se dedica a hacer eventos de lucha me contrata y me dice, oye, espera una fecha tal, ok, ya nos arreglamos. Y si no voy porque tengo un cumpleaños o tengo una boda o X evento social, pues sí, es de mi parte, de mi punto de vista, es malo no ser responsable. Porque si lo están esperando el luchador y mandan otro o ponen otro que se parece, pues no, me parece falta de responsabilidad. Sí, pues ya desde ahí, ¿verdad? Bueno, pues de antemano, profesor, le agradecemos el espacio y el tiempo que nos permitió poder seguir platicando con usted, seguir conociendo de usted, y volvemos a lo mismo como le dije la vez pasada, que no sea la última vez, nos pueda seguir brindando más de su experiencia y de su trayectoria. Para nosotros es muy valioso y pues esperemos que no sea la última vez. Gracias y un saludo a los lectores de Box y Lucha y al ingeniero Camacho, que nos dio esta oportunidad.